¿Por qué? Porque este hombre logró encontrar seres humanos normales al mismo tiempo que un grupo de militares llegan para arrasar a todos aquellos que son diferentes. ¿Cómo distinguir que es un ser humano todavía superviviente de este hecatombe o claramente un mutante? No lo saben y le disparan a todo lo que se mueve. Vincent Price, de alguna manera, que a duras penas había logrado sobrevivir, está a punto de convertirse en una víctima, no sin antes dejarle a sus acosadores un discurso. Hasta esto ha llegado el ser humano, pero donde ya no sabemos quién es quién. Que les diga que él es ser humano. Ahí está, todos ustedes son mutantes, ustedes son los freaks. Obviamente, claramente diluido en el tiempo, un discurso que quizás no tiene la fortaleza, pero que la convierte en una película de adoración todavía. ¿Cómo se llama ese actor? Vincent Price. Vincent Price, tremendo, el que hacía la voz de la canción de Michael Jackson, Thriller. Mira. Ni más ni menos. Ah, claro. Nos vamos al momento final también de la cinta del año 61, la más famosa de todas, El Hombre Omega, protagonizada por este actor, digamos, que es un verdadero polémico, realmente como ser humano. Porque él 70. Es el líder, digamos, del uso de las armas en Norteamérica. Mucha atención, porque aquí estamos viendo cuando logran meterse a su habitación y logran de alguna manera quitarle el último reducto, Oasis. Oye, qué heavy, pero yo, mira, me quedo con la primera y con la última. Esta, no sé, la encuentro media... Era Linterna Verde fantasiosa. Bueno, son películas setenteras, medias grubes, medias rocambroleras. Y que tienen como esos zoom, claramente. Mucho lisérgico. Para la primera tuvieron que pasar varios años como para que la pudieran apreciar. Mucho ilícito acá. Ahora, estas son versiones de un libro que se llama Soy Leyenda. Exactamente. Y de hecho, la primera, el guión lo hizo el autor del libro, pero bajo un seudónimo porque no estuvo conforme con el resultado de ese guión. Exactamente. ¿Y qué pasa con el final? Yo sé, bueno, que hay dos finales. En la película que estamos viendo, que es la última versión, Soy Leyenda, protagonizada por Will Smith, tiene dos finales que tú lo puedes encontrar en la versión del Blu-ray. Puedes ver. Hay uno más. ¿La misma película trae dos finales? ¿Tú lo varias películas? Hay un ejercicio que se lo puedo traer un día. Ya, los dos finales de más de alguna película. Pero solo para los que tienen Blu-ray. Exactamente. No, también algunos DVD los traen. Bueno, en esta ocasión vamos a ver donde él se inmola, donde él se sacrifica absolutamente por los posibles humanos, puesto que ha encontrado un suero que puede reconvertir a estos mutantes, obviamente, en seres humanos normales. Ellos no quieren, ellos lo ven a Will Smith como el raro, como el verdadero monstruo, pero él lanzó ese suero a una mujer con su hijo para lograrlo. Notable, ese fue el ejercicio original versus remake.